La toponimia de aquí, fíjese que data de 1500, del año 1500, donde el primer asentamiento fue un asentamiento tolteca, que posteriormente, posterior a los años, se adhirió, por ejemplo, la cultura tlahuica, la cultura azteca, que hubo una fusión, es donde a partir de ahí nace el nombre, que Cuat significa serpiente, Tlán significa abundancia, que en conjunto la toponimia tenemos el significado de lugar donde abundan las serpientes. Así es. Pero vemos que es Cuatlán del Río es un lugar donde abundan las frutas, abundan la buena amistad y abundan una serie de cosas muy generosas en este lugar. Sí, mire, fíjese que es un gran privilegio aquí en el estado. Nosotros pertenecer con este clima tan rico, afortunadamente tenemos el río Chalma, que es el que nos da vida a todos estos frutales que ustedes pueden observar. Fíjense que es algo muy bonito ahorita para analizar, que los jóvenes y las personas nos llevemos en la mente que debemos de preservar este lugar tan maravilloso del estado como un área protegida, donde no sigamos talando los árboles para poder nosotros pues ofrecerles estos productos tan ricos que los podemos probar. Les hacemos la invitación que vengan a probar sus mameyes, chicos, caimitos, infinidad de frutas como la guanábana, la guayaba. Arquitecto, nos encontramos ahorita en el atrio de la iglesia. ¿Esta iglesia de qué año data más o menos? Esta iglesia data del año 1808, que fue cuando empezó a construirse. Posteriormente, al año siguiente, fue cuando se colocaron las campanas. Ese fue el proceso de la construcción. Tenemos datos que el señor Juan Cermeño, después fue la persona que llevó a cabo la conquista de estas tierras. Prosiguiendo él con la conquista, se llevó a la construcción de esta iglesia para catequizar a las culturas que existían aquí en la zona. Entonces, pues primero data que esta, inclusive hubo una serie de, ahora sí que de conflicto con el Marquesado de Oaxaca, de dejar este como centro, o el de Mazatepec, donde se quedó el de Mazatepec. Entonces, data esos, cabe destacar esas cosas históricas, donde la iglesia, pues, principalmente era un panteón. Esta parte fue un panteón, después pasó a ser construida. Cuando fue la Inquisición, donde hubo ese separo de la iglesia con las tierras, esta iglesia perdió mucha tierra que está en la parte posterior de la iglesia. La advocación de esta iglesia, ¿a quién está dedicada? Esta iglesia está dedicada al Santo San Gaspar, primeramente, que por lo regular aquí la conocemos como la iglesia de los Santos Reyes Magos o la Epifanía del Señor. ¿Algo que quieras agregar de este lugar tan bonito? Pues mi aportación sería que nos visiten. El turismo hay personas muy cálidas, con muy buen sentido de amistad. Los invitamos a que nos visiten, disfruten de sus frutas, su Semana Santa. Es una experiencia inolvidable. Mi nombre es Miguel José García, originario de aquí de Coatlán del Río.
Somos nosotros campesinos, sembramos flores, todo el tipo de flor aquí en Coatlán. Todo el tiempo es trabajo para nosotros aquí. Todo el tiempo se da la flor. Sembramos argentinas, polares, morelianas, vikingos, ¿qué más? Gordonices. Toda la flor que nosotros sembramos aquí, pues es el cultivo de nosotros. Sí. ¿Qué, más o menos, qué tarda en lo que siembras y en lo que ya cortas la flor? Son 3 meses lo que nosotros trabajamos para hasta donde se da la flor. ¿En esos 3 meses qué es qué mantenimiento le dan? O pues limpieza, abonos, fertilizantes y pues sus riegos. Cada tercer día tenemos que estar regando. Y pues su mantenimiento, o sea, sus abonadas, abono. ¿Esta tradición se te la heredaron tus padres o cómo fue que aprendiste? Aquí nosotros aprendimos por los señores que vienen del Estado de México, ¿sí? Ellos nos enseñaron aquí y ahora nosotros a eso nos dedicamos a sembrar la flor. ¿De qué parte del Estado de México son la gente? Vienen de Santana, de Tenango, de Villa Guerrero. Todos esos ranchitos son los que vienen aquí a sembrar la flor. ¿Qué destino tienen estas flores? ¿Hacia dónde se van? ¿Cómo las comercializan? Estas flores las comercializamos en Tenancingo, en México. Nosotros llevamos y allá la vendemos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí detrás, ¿qué tipo de flores? Esta flor es argentina. Se usa para arreglos, para cualquier tipo de adorno que quieran hacer. Todo se ocupa. Entonces, Coatlán del Río, ya tienes a esta tradición de sembradío de flores desde hace más o menos como cuántos años. De hace más o menos como unos 15 años. 15 años. Sí. ¿Hay gente que emigra para venir a trabajar con ustedes? Ah, sí. Si viene gente de fuera a trabajar aquí, como ya esto es una tradición para el trabajo, para darles trabajo a la gente, por eso viene gente de fuera a trabajar aquí, porque partes no hay trabajo y vienen aquí a Coatlán del Río. Sí, nos invitamos aquí a las personas que vengan a visiten a Coatlán del Río. Es un Coatlán que es muy bello, muy bonito, que mucha fruta, mucho trabajo. Sí. Estamos en la ex hacienda Santa Rosa Cocoyotla, que está ubicada en el poblado de Cocoyotla que pertenece a Coatlán del Río. Esta hacienda le pertenece a un grupo de ex obreros que pasó a ser parte de ellos por un adeudo que tenían los ex dueños de este predio. Actualmente, ¿cómo está conformada o qué proyecto tienen para esta hacienda? Pues mira, ahorita se lleva un proyecto ecoturístico que consta de un balneario con un hotel y un museo regional que ese pues está enfocado a recabar todas las piezas de aquí arqueológicas del municipio. Como ya comentábamos en una entrevista, los asentamientos antiguos, tenemos varios vestigios que no han sido descubiertos. Bueno, ya les comentábamos que llegó una peregrinación de toltecas aquí al municipio, que ellos fueron los fundadores del municipio de Coatlán del Río.
Entonces ellos dejaron vestigios en la parte norte y en la parte sur del municipio. Pues a partir de ahí nos nace la necesidad de que nuestras piezas de aquí del municipio queden en el municipio y puedan ser observadas y abiertas al público en general. El balneario, pues pretendemos un balneario ecoturístico, no dañando el medio ambiente. Llevaba esta hacienda 50 años en el abandono. Pues me gustaría a mí recalcar un poquito de la historia. Esta historia data de cuando Juan Cermeño fue el que, bueno, prácticamente conquistó esta zona. A partir de ahí él vio el interés de la producción de la caña, del azúcar. Entonces él tomó como un fuerte principal lo que es el río Chalma, que tenemos aquí a un costado de la hacienda. Fue un gran detonante para la producción, porque por medio de la fuerza del canal que viene del río Chalma se generaba toda la energía de esta hacienda. Entonces, esta hacienda alcanzó grandes reconocimientos en Francia, a nivel mundial, de ser una de las haciendas orgullosamente número uno en producción de azúcar, de alcohol y de piloncillo. Mira, aquí los inicios, estamos hablando de 1637. A partir de ahí, pues prácticamente hay datos que pues, eran unas pequeñas calderas cuando se inició. Después fuimos, 1737 fue un gran avance, donde se construyó lo que es la capilla y la torre. Y lo interesante de este espacio arquitectónico que tuvo su proceso de construcción. Inclusive en la construcción podemos ver vigas de madera, de cuando llegó la época de la industrialización vimos el acero, vimos lo que hoy comúnmente le llamamos el colado en algunas partes. O sea, data desde 1637 hasta la fecha que... ¿Podríamos decir que la arquitectura es muy diversa en cada lugar o es similar? Pues la arquitectura se sigue conservando una arquitectura colonial. Solamente hay mucha diferencia en los métodos constructivos del predio. Ya vemos que tiene un chacuaco, obedece aquí el chacuaco. Ah, mira, el chacuaco es la parte de... Bueno, la historia nos marca que el ingeniero León Salinas, él fue propietario de este predio. Bueno, el ingeniero León Salinas se vio a la necesidad de construir un chacuaco moderno porque había uno que era de lámina y pues no era muy funcional. Entonces, a partir de él se enfocó en ese chacuaco para aumentar su productividad dentro de la hacienda. Sí me gustaría destacar algo muy importante que estamos viviendo aquí en la comunidad, ¿verdad? Pues la comunidad, pues si pueden verlo, ha habido mucha escasez de empleos. La comunidad ahorita, pues el campo está prácticamente en una gran parte abandonado. Entonces aquí pues ahora sí que en nombre de la comunidad me atrevo a solicitarlo, ¿verdad? Que las autoridades pues pongan sus ojos en este proyecto porque pues no es un beneficio para unos cuantos, es un beneficio para mucha gente, porque yo les comento, ya sea que el que vende las chanclas, el que vende las salvavidas o vende las quesadillas, pues va a tener un sustento para llevar a sus hogares. Y pues es lo que yo les pediría a las autoridades, que fijaran sus ojos en este proyecto, que es un proyecto, lo podemos llamar detonador regionalmente, porque atraeríamos turismo de todos los lugares y reactivaríamos la economía del municipio. ¿Hay algunas instancias donde ya han tocado puertas y ya han tenido alguna respuesta o no ha sido favorable? Hemos tocado varias instancias, no hemos visto resultados. Todo lo que hemos hecho ahorita se ha hecho por esfuerzo de la comunidad. Cabe destacar que hace todavía un año esto era una selva, muchos arbustos, hierbas. Entonces la comunidad ha intervenido en trabajo, sin ninguna paga, pues demostrando su interés por salir adelante. ¿Ahorita qué partes son las que han arreglado o cómo van esos trabajos? Pues ahorita la parte fue limpieza, donde pues ahorita pues ya podemos caminar libremente. Hace un año no podía uno andar caminando. Hemos llevado trabajos como el de la
la conexión de la luz, la conexión del agua. Recuperamos el agua del río de un conducto que después de 50 años de abandonado volvimos a recuperar el agua del río Chalma. Hemos llevado labor social donde se han impartido películas para los niños. Ha habido retiros de la iglesia. Hemos eventos políticos, sociales, bodas, 15 años, ya empiezan a tener éxito. Nomás necesitamos una pequeña ayudadita, es lo que les pediría. José Elfego Mendiola Muciño, vivo aquí en Coatlán del Río, en Avenida Morelos 19. Todos me conocen por Tito. José, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de la fruta? Desde como los 7 años, porque esto es una tradición que traemos de nuestros padres. ¿Desde entonces te dedicas a...? Sí, mi mamá vendió por lo menos 50 años, mis tías. Son las originarias de que comenzaron a vender en los puestecitos allá en el Zócalo. ¿Esta fruta que vendes es endémica de aquí? Toda. Tenemos mameyes, tenemos chicos, timbiriches, anonas, guanábanas, todo se da aquí, toda la fruta. Vendemos no fruta de fuera, pura de aquí. En veces la demanda es grande, pero pues, conseguimos, pero es muy mínimo. Los árboles de mameyes son ya grandes, pero ahorita muchas huertas son nuevas. Son lo que dan estos mameyes grandes es las plantillas nuevas. Los chicos también grandes son la mayoría nuevos. Como les digo, hay unos árboles ya viejos. Para poderlos cortar, se sube un cortador con un ayate, una riata, canastilla, y van cortando uno por uno los mameyes. Ya que llenan el ayate, lo bajan y abajo ya lo embolsan. El chico, ellos saben, el chico, cuando ya está bueno, que la coronita, donde va el tronquito, ya está levantado, es cuando ya está recio, se les ve un color amielado. Y van cortando uno por uno. Toda la fruta se corta uno por uno. Este se corta maduro de árbol, lo mismo los manilas se pueden cortar maduros de árbol o se cortan verdes y se ponen a madurar. En una semana los manilas, los chicos los ponemos tapados con hoja de posquelite, papel periódico y se ponen 2-3 días al sol y ya está maduro toda la fruta. Estos timbiriches los ocupan como linderos. Este se da en el cerro, este viene siendo familiar de los magueyes que tiene sus espinas y todo, y en el centro se puede decir que esta es la floración, porque se sale abajo. Este es muy bueno para la diabetes, ¿verdad? Esto se puede decir que es una fruta, como le dijera, de desértica, porque no necesita música. Esto es bueno para los riñones o las personas que son diabéticas, se comen. Yo mismo, yo lo procuro, unos 4 o 5, pero tiene unos istres que cortan la lengua, no lo sabe uno pelar bien, o come uno bastantes. Lo mejor y más recomendable es partir 5 o 6, los licúa uno, los cuela uno y como un agua de una piña. En algunos lugares lo conocen como piñuelas. Su temporada fuerte es ahorita, marzo, abril, mayo y junio. Casi tenemos hasta agosto los últimos porque comenzando las lluvias muchas veces se agusana por tanta agua. Entonces ya no es conveniente cortar mucho. Y se comienza a cortar desde enero. Diciembre unos que otros, que le llamamos los aventureros, son grandes y comienzan. Aquí también ahorita no tengo, pero también es una fruta nueva que hay y es muy conocida a nivel es el caimito. Tiene mucha energía.
Aquí la gente, para poder vender más, o muchas gentes, ¿verdad?, lo ocupan y que dicen que son afrodisíacos. Únicamente son energetizantes porque tienen mucha energía. Son dulces, son como una uva grande y es muy caro. En diciembre una docena de esos cuesta hasta 150. Ahorita que ya vienen en abril y mayo, una docena cuesta 30 pesos, 3 por 100, pero bien, y están en su mera temporada, buenos, jugosos, todo. Nos gustaría que vinieran a probar toda la fruta que tenemos aquí en cualquier puesto de los que tenemos aquí, todos mis compañeros. Vendemos pura fruta de aquí, procuramos tener lo mejor. Lo que no se acaba en un día lo llevamos al mercado Cuernavaca. Aquí hay unas señoras grandes que sí se me haría justo reconocerles: Enriqueta López, Doña Kika, Prisca, ¿verdad?, Isabel Ávila, mi mamá Catalina Muciño. Todas esas personas son las iniciadoras de aquí. Hay muchos señores que cuidan mucho su huerta, les procuran poner abono. No se les echa ningún fumigante, esto es natural, todo, todo. Únicamente se les echa abono para que crezca la fruta, o se les pone algo, un insecticida para los mosquitos, para que no se agusane, pero aquí no llevan más que puro de eso. Agua y solitos. Aquí donde cae la tierra de aquí, de Cuatrán del Río, es muy prodigiosa, porque donde cae una semilla nace una planta. Aparte tenemos el gran honor de que aquí el Cuatlán del Río se le conoce como el paraíso morelense, precisamente por la fruta. Y esperamos que vengan a probar la fruta, toda es natural del día. Ahorita que viene Semana Santa o cualquier época del año, estamos dispuestos a vender lo mejor. Todos tenemos la cordialidad, la amabilidad para toda la gente que venga. Se le trata con mucho respeto, con mucho cariño.